Tras varios días de movilizaciones estudiantiles, finalmente los jóvenes lograron el cambio de titular de la cartilla de educación. Enrique Riera Escudero se convirtió en el nuevo ministro de Educación y tendrá nuevos viceministros con el correr de la semana. Se destrabó el paro estudiantil y se ha logrado una mesa de diálogo para lograr elevar la calidad educativa del país.